Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más, ¿qué tal estáis? Felices fiestas, ya queda nada, nada y menos. Esta noche ya nochebuena, esta noche nochebuena y mañana navidad. No sé ni cómo tengo cuerpo de cantar, ahora os contaré. Bueno, he pasado por la perfumería de Mercadona porque la verdad que ayer ya tenía casi todo listo para hoy la cena de Nochebuena, pero aún así me se olvidaron dos cositas clave. Y he ido súper temprano con mi niña, he ido con una de ellas. Porque no quería esperarme a más tarde que haya más gente o lo que sea. Que seguramente que algo ha falta y seguramente a lo mejor me toque mandar al padre o yo o lo que sea. Seguramente siempre se me olvida algo a última hora. En fin, que han traído el nuevo labial de los de esta línea Colorval, me lo voy a probar, por eso no llevo nada, simplemente no llevo base de maquillaje ni nada, solo rímel y un poquito de corrector y un poquito de colorete, porque no me apetece más, aparte aún me tengo que duchar cuando acabe de editar este vídeo y otro que tengo para editar y ya luego me tengo que poner a ducharme, a cocinar y a hacer un montón de cosillas, ¿Buf? no os lo imagináis. Y he visto también unos chicles nuevos que vamos a probar, que esto no los, no, los, no los había enseñado, que también llevan muy poquito tiempo mercadonísticamente. Entonces nada, vamos a ver la via, vamos a ver estas cosillas. Un vídeo cortito, pero entretenido, ¿por qué no? Vamos con el vídeo y dentro vídeo. Pues os voy a contar. Yo no sé ni cómo me tengo en pie, de verdad. Se me, miraría así y me quedaría durmiendo así más ricamente, sentada. Me da igual, acostada encima de un pincho. Donde sea me dormiría, os lo digo de verdad, me duelen los ojos. ¡Buf! Bueno, pues nada, porque Rubén, y es que la hora que es, y aún no se ha dormido. Lo acosté y me estuve hasta las 2 de la mañana y no se había dormido. Con él acostada, me lo puse encima, me lo puse... He hecho una buena siesta por la mañana porque como ahora está como cambiando el sueño y no se durmió y bueno y luego llegó la noche lo acosté ya os digo intentando dormirlo como siempre con mis tácticas de teta para arriba para abajo nada a las dos de la mañana ya me cansó me fui para el comedor y me estuve en el comedor con él aparte de que ya no, no me había dormido porque no me no se durmió hasta las dos de la mañana y me estuve en el comedor con él hasta las cinco y sin dormirse y no está malito ni le pasa nada simplemente es que como ha cambiado como el sueño y ya el padre me dijo, vete tú, acuéstate un rato, aunque sea hasta las 7, y me vengo yo. Y, y a las 7 dice, solo se ha dormido un poquito encima de mí y lo dejo en el carro, lo dejo donde lo deje y se pone a llorar. O sea que al final aún está despierto, ha hecho la noche, ha dicho, esta noche es noche buena y mañana es Navidad, o sea que imaginaros. Y claro, los padres pues ahora nos espera todo el día con todos los nenes, Roberto se ha portado súper bien esta noche, Ariana, Dayana, pero Rubén, un desastre máximo, en fin. Os voy a enseñar, en fin, os voy a enseñar el labial. Ya no me voy a extender más porque aparte tengo el otro vídeo para editaros que lo quiero tener para mañana. Y probamos el chicle y ya está. Esto es lo que ha llegado hoy mismo sábado. El 08, bálsamo labial. El 08, que este creo que se llamaba. Va a salir por aquí a punto, no me acuerdo. Nude, no sé qué. Algo de nude, ¿sabéis? Este es nuevo color. El otro que se esperaba está tardando. No sé qué ha pasado, que se ha atrasado, ¿vale? A ver si llega pronto. Yo os lo enseñaré ¡Qué bonito! Es como con destellitos No se le ve en la barra adentro como destellitos Es un color nude Que sabéis que quedará muy bonito Con uno de estos perfiladores canela Vamos a ver, vamos a probar Es un color nude más amarronado. Este es el canela los lasting Creo que el número 10 es el canela Ahora de los automáticos Vamos a ver Ajá. No sé cómo me los he pintado el perfilador, Me vais a perdonar, si es que no. <laughs> no, 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 no. Mi, mi cabeza me duele. Ahora mismo me voy a quitar enseguida la diadema. Me aprieta hasta la diadema. Lleva como unos destellitos, yo se los veo ahí. En el. No se aprecia en cámara, que va? Voy a haceros un swatch así en la mano. Uy, esto no tiene casi color. Es muy nude, ¿eh? Mirad. Como para hacer un labio mejorado e hidratar, ¿sabéis? Pero con el perfilador, la verdad que queda guay. Huele muy bien, es hidratante, embellecedor de labios. Mm. Le noto mejor el olor, puede ser. A ver, ¿qué? No, igual, no tengo todo, ¿sabéis? Porque yo se los pasé a una amiga. Porque yo es que estos de colorcillo mmm, no los suelo usar. Pero este color me ha llamado la atención. Si sale alguno así rosa que no sea muy oscuro y este marroncito, mirad. Este sería el color, fijaros en lo de dentro del labio, ese sería el color. Que es un color como labio hidratado, ¿veis? Pero lo otro que veis más colorido es el perfilador, ¿vale? No tengo mi mejor cara, ya lo sabéis, pero bueno, por lo menos mostraros el labial, ahí lo veis. Y nada, esto sería todo, estrellas, estrellas, os deseo que paséis muy, muy feliz noche. Yo os tengo muchos vídeos pendientes, quería antes de la, que acabara el año, pero es que. No da una al de sí que quieres dar, pero sabéis que yo si me lo propongo, lo voy a hacer. A ver si os tengo para mañana el blog. Os tengo que grabar también un haul de ropa por ahí. Son unos chicles de hierbabuena, no me acuerdo el precio. Lo miraré y os lo pondré por aquí. 12 en láminas. Que estos chicles yo creo que ya los tienen en grajeas. Oh, qué bonitos. Está muy aseado el formato, la verdad. Son sin azúcares. Pero esto suele llevar sacarina. Y si abusas de los chicles estos es con sacarina, aparte que no es muy bueno pa... para muchas cosas. Además, lleva su, lleva adulcorantes que no son. No son eritritol, que es el que mejor, por así decirlo, sienta. Trae 30, 12, 32, sí, ojalá. Y son así, ¿vale? Pues si lo pilláis. son igual que los de frutas del bosque, pero de hierbabuena. Ahora, de buena mañana más dulcina Un chicle estrella, sí. También. Es tan rico. No es el típico de menta, me gusta el sabor. Hierba buena, pues sí. Me ha gustado, me ha gustado, pero esto no abuséis. Uno de vez en cuando llevarlo en el bolso, que tenéis un poquillo de mal sabor de boca, lo que sea, os sé. Que a veces tienes la boca seca, tiene el y no llevas agua encima. Pues para eso está bien llevarlos en el bolso, pero así para estar comiendo todo el día chicles ahí hay... como hacía yo de pequeña que me hacía unas bolas de chicles. Con los chicles, las que se hay de mi época de Susa y los boomers. Los bubalús, me hacían unas bolas de chicle, de verdad las niñas lo que hacíamos. Yo por lo menos estaba muy mal, muy mal. En fin, si os quiere, felices felices fiestas. Ya os digo que para mañana os quiero tener este bloque es diferente en el canal y ya la empezaremos la semana, la semana que viene con cositas nuevas. Si os quiere un besote y chao.